los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En un campo de salto, conversamos sobre las características del sistema EcuRow de Plantium instalado en una sembradora. En dicho establecimiento, conocimos la experiencia del contratista propietario de la sembradora equipada con EcuRow. Nos entrevistamos con el ingeniero a cargo de dicho campo y revisamos los beneficios agronómicos del uso del sistema eléctrico EcuRow. Estuvimos en un campo próximo a Salto, en la provincia de Buenos Aires, en donde se encontraba sembrando una máquina reacondicionada con los dosificadores eléctricos EcuRow de Plantium, controlados por la computadora SVOX 11. Allí nos interiorizamos de las características de estos dosificadores, que expulsan las semillas por soplado a través de un tubo cilíndrico y que no requieren instalaciones especiales en el tractor, evitando el uso de cadenas y trenes cinemáticos complejos. Hola, mi nombre es Andrés Nardi, soy ingeniero agrónomo de la firma Plantium. Estamos acá en Salto, provincia de Buenos Aires, con uno de nuestros clientes que optó por obtener nuestra tecnología, dosificador electroneumático EcuRow con piloto automático con pantalla SVOX 11 en todo módulo completo. Bueno, como ya sabemos, el dosificador EcuRow funciona, tiene un sistema de presión positiva, es un sistema no nada a lo convencional que se viene viendo. Esto es un sistema el cual trabaja por soplado, el cual permite que la semilla se pegue en la placa y a la vez sea transportada a alta velocidad hasta el contacto con el suelo. Luego tenemos, la semilla viaja a través de un tubo nada convencional, es decir, un tubo cilíndrico similar a un caño de una escopeta, que en la parte superior, en la parte inferior, tiene una pequeña curvatura, la cual hace que la semilla sea depositada en la cuña entre el suelo y una rueda contactadora o cola de castor, la cual hace que la frene la semilla y la deje en el lugar perfecto. Con este sistema podemos llegar a obtener hasta un 11-12% de coeficiente de variación, el cual es un valor bastante bueno, muy bueno. Ya que con una sembradora mecánica se logra, el coeficiente es mucho mayor, ya que se pueden encontrar arriba de un 20-25%. Nosotros con este sistema podemos lograr hasta un 11%, 12%, incluso a alta velocidad, trabajando hasta 12 km por hora. Todos estos datos los podemos verificar desde la pantalla, desde la consola SVOX 11, y también estuvimos haciendo mediciones a campo, lo cual hemos encontrado los valores similares. Estamos muy contentos por esto, por lo que logra el equipo. Incluso el dueño del campo también nos ayudó a verificar estos valores y se encuentra muy, muy contento con esto, con este objetivo. Bueno, hablando un poco de este dosificador electroneumático EcuRow, el cual trabaja con un motor eléctrico, el cual te permite que podemos realizar cortes líneas por líneas y dosis variables línea por línea. ¿Esto qué me permite? Un aumento de rendimiento y un ahorro, tengo mayor ahorro de insumos, ya que voy a tener en estos campos que estamos acá presenciando, los cuales nos encontramos con muchas terrazas, el corte línea por línea es muy significativo, ya que vamos a tener un ahorro bastante elevado de insumos, no vamos a solapar y gracias a ese no solapamiento vamos a tener un mayor rendimiento, lo cual va a ser mayores ganancias. El motor es un motor brushless de alto torque, el cual cada vuelta del motor es una vuelta de la placa, por lo tanto va a trabajar a bajas revoluciones y disminuye mucho el consumo. Es decir, tenemos una máquina de otro cliente en la zona de Banderas, está equipada con 36 líneas y va colgada directamente a la batería del tractor, sin ningún tipo de alternador ni batería alterna.
Lo mismo es como lo que estamos viendo ahora con la máquina VHD de Dundick, la cual no tiene ningún sistema de alternador ni batería alterna, lo cual funciona todo directamente enganchado al tractor. Todo este sistema está controlado con la consola S-Box 11, la cual te permite a la vez, aparte de poder visualizar cada EQ-Row, te permite la opción de tener piloto automático, el monitor de siembra que ya está incluido en cada dosificador, nos va mostrando la dosis que vamos a implementando, y también es un piloto automático con giro en cabecera, el cual es lo máximo, sería un piloto tope de gama, la máxima tecnología, lo cual te permite que el tractorista esté solamente al tanto de cómo estás quedando la siembra, de que no se atore ningún cuerpo, y viendo más a la parte exterior, la parte externa, no tiene que prestar tanta atención a la tecnología, sino ya que desde la pantalla te informa todo paso a paso lo que estás haciendo en el lote. Otro de los beneficios que nos proporciona este sistema EQ-Row, al ser eléctrico, eliminamos todo lo que es cadena de mando, rueda de mando, cadenas, lo cual me permite que solamente de cada cuerpo de siembra, de cada dosificador, salga solamente un cable de 4 hilos que se conecta todo a la parte, que diría todo a la parte delantera del tractor. Incluso es una ventaja, es algo muy positivo ver, ya que en estos lotes que se encuentra mucho cultivo de cobertura con vicia, presenta muchos problemas las sembradoras mecánicas, ya que es un cultivo que se engancha en las cadenas, frena cadenas, es como que se atora mucho la máquina. Este sistema, el EQ-Row, nos permite eliminar todos esos problemas y ya solamente trabajar con el cuerpo limpio. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.